Junkyard. Where at? 249? Yeah, I'm 249. He's gonna go get some parts for his truck so it doesn't look all crashed anymore. And some other little stuff. I'm also gonna try to get a door panel because fucking handle fell off. And all it is two little holes and shit. I'm tired of fucking pulling that bitch. So we're gonna see what we find. What junkyard are we going to? OKQ or something like that. OKQ? Okay. It's a little bit more off for 249, like a little bit farther. A little bit farther? Yeah. We got a lot of plans coming up. We might cut off our cats. And then he's got to paint his drums, his calipers. I might do that too. Nah, I'm not sure. Still thinking about it. But yeah, that's the plans for today or the weekend. Not sure if we're gonna get all that done today since we got soccer games to attend. So, alright. Así a mano, papá. Ok, vamos a cargar todo ahí adentro. No, nada más vamos a cargar la caja negra. We out here trying to get parts. In that toolbox? Yeah. Up here, right here, there's one. What the fuck? Oh, no. You saw a flathead? Yeah, flathead. What are we doing, boss? Trying to take this out here, boss. You know, for the Impala. The SS Impala? Yeah, the SS. Super slow. That's what the SS stands for. It gives it like an extra, like, I would say like 30 horsepower. You know, just something slight. But I can't get it out, dude. People gonna be making. Oh, there we go. You know, pal cigarrito de mota. You know, where's my dad? Get this one, came out good. Gonna go look for my truck part. You know what I'm saying? Because I need my truck part more than I need this. This is just like some other shit, you know what I'm saying? Oh, fuck. Huh? ¿Lo sacaste? Y pa' la bolsa. Pinche rata. Hablando de eso, hay un señor ahí que es el que está lecture el time. ¿Sí te acuerdas que te hablé del payaso? El payaso, sí. Ya, yeah, que dice que el güey está trabajando en el hospital acá en el metro, en el centro. Uh-huh. Y que la enfermera estaba tomando así una foto así, pero con la cámara adelante. Y venía el pendejo atrás, le tomó una foto. Y que va con el security que lo llama. Que llaman al patrón. Y yo no hice nada. Dijo, ok, dijo. ¿Quieres ver que sí lo hizo? Dijo, vamos a llamar a tu trabajador y vas a venir acá donde te hallamos, que el vato le tomó una foto a la vieja, dice. Tú, dijo, ya no tienes trabajo tu compañía también. Dijo, no, nadie. No, sí, dijo, tú te estamos diciendo que sí. Ok, dijo, lo corres o tú pierdes tu trabajo. Lo corrió uno la vez. Pinche payaso por güey. No, güey, la vez pues ella había acosado a una vieja, no sé, en otro hospital. Por caliente el güey. Que la señora ya no puede trabajar, que es que la andaba acosando en aquello, así, un trabajo. Un pinche gordo pasó con tu tío Joaquín. Ah, oílo. Pinches gorditos calientes. Hopefully this works. Kinda think I broke one. Bro, I think this shit's all blurry. It is? I think so, I'm freaking out. I can't see. Unos pocos palipales. Ya saqué estos dos.
¿Salieron bien? The dumb shit I find, bro. What the fuck? Tienes que quitarlo, güey. El catalizador. Tienes que quitarlo. Ya, pero no le voy a cortar el sensor. Le voy a quitar los catalizadores para que se escuche. Mira. ¿Y no crees que cortando te va a marcar el sensor adentro? No le voy a cortar el sensor. El sensor lo tiene acá, mira. Acá. Y los catalizadores los tiene acá atrás. Le voy a cortar el catalizador. Y luego el straight pipe que lo lleva hasta atrás. Y eso no es ilegal, porque así se las hacen a las trocas. Sounds like before I cut it off. Yeah, that's how it sounds like before. And I'll let y'all know how it sounds like after. Estás haciendo, Héctor. Te van a chingar al rato, güey. Mira, necesitas cortarla acá. Ya, córtalo en la huevos, no importa. Para que le digas al vato, si no necesita eso, que lo pegue acá busque un pedazo de pipe que lo pegue acá. Córtalo donde tú pienses. Güey, ¿dónde lo quieres cortar? Ya, yeah, ahí córtalo. O allí donde está la weón, donde está soldado. Aquí. No, donde está soldado, donde tenías el dedo primero. Aquí. ¿Ahí lo querías cortar? No, aquí. No, ¿cómo lo vas a pegar, güey? Necesitas un pedazo pegar aquí. Ajá, allí, ahí corta allí. Para que busques una hembra, la hembra yes, va arriba de este. Yes, y baby. Hembra es box del otro lado, para acá y para allá. Llévalo donde lo soldan. Está mejor que lo lleves donde el. Mira. Allá en el 249 deja investigar dónde hay. Ahí te lo hacen más porque te lo suben arriba y te la dejan bien. Si tú la haces, no queda bien. Pero como quieras. Okay. Ya tenemos un shop chingón que nos cobra 140. Okay. Okay. Entonces mejor paguen eso para que te lo dejen bien. Y okay. Esos son de calidad, de caché, papá. Pues está bien. Okay. De pura calidad. Que okay, fíjate, ahí arriba no agarra nada. Hay que make sure you don't cut anything. No agarra nada. Porque necesita ver. He's not responsible for anything. No agarra línea, no agarra nada. No. Come sign the papers. Thank you.
Yo. Step on the hoe. Let me hear the two step. So that bitch was stupid loud. So we wanna go buy this shit and then another one like this, this long tube of these clamps and another that they can't see right here. Because that bitch was stupid fucking loud, so I'm trying to tone it down a bit. Por qué? Por qué? Puro modelo time. What time? What time? Huh? What time is it? It's 8:58. Headass. It's modelo time. Juan, puro pinche what? Westside? Oh my god. Puro offside trucking, bro. Not stupid ass.